quiero que ahora me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Hoy celebra la iglesia el martirio de San Juan Bautista. Qué curioso, porque es prácticamente una niña pequeña, como una especie de adolescente, que baila lascivamente delante del rey, y el rey, borracho, por decirlo claramente, lleno de alcohol, bueno, pues pídeme lo que quieras. Es curioso cómo una niña pequeña prácticamente, ¿no? Ya jovencita, adolescente, dice que era muy joven, es capaz de tener tanta maldad. Los niños no conocen la maldad, pueden ser complicados, sí, pueden ser nerviosos, y claro, vemos cómo, ¿qué hay detrás? La madre, que era verdaderamente retorcida, porque no le gustaba que Juan el Bautista le recordara lo que estaba haciendo mal, y dice, pídele al rey la cabeza del Bautista. La niña, claro, comete una maldad terrible, pero atención, movida por su madre. Claro, qué pena, yo a veces pienso cuando los jóvenes, los niños adolescentes, los que están empezando a conocer la vida, el amor, se les intoxica. Cuando los jóvenes, bueno, pues tienen un mal ejemplo en los mayores, tienen a lo mejor cuando ven esas series de televisión, o leen esas novelas, o cantan esas canciones, o no sé, se meten en esos Instagram en los que aparece una vida como muy complicada, y es verdaderamente penoso ver cómo el corazón de un niño se mancha por la mala influencia de los mayores. Y esto no es una enseñanza para quejarnos, sino sobre todo es una enseñanza para decir, ¿y qué podemos hacer nosotros con todos esos niños? No sé, piensa en tus nietos, piensa en tus hijos, piensa en los chavales que conoces, los niños pequeños que conoces, ¿yo qué podría hacer? Pero efectivamente, son mentes como la de esta niña que bailó delante del rey, retorcidas por los mayores. Y ahí está el cristiano, pues para mostrar la belleza de la virtud, para decir qué es lo que sirve, para seguir insistiendo en qué es lo que hace una persona le hace feliz, pues vivir en la verdad, respetar el propio cuerpo, tener una relación de amistad con Dios. Y eso, cuando lo dice una madre o un padre, cuando lo dice la abuela, lo dice el abuelo o una persona muy querida de la familia, tiene un peso muy grande. Y por tanto, sí, efectivamente, podríamos hacer muchas cosas para contrarrestar la intoxicación constante que tienen los jóvenes, y especialmente los que están pasando de la infancia a la juventud, que es el paso definitivo. Dejar de ser niño para ser ya joven, ahí es donde realmente se te meten todas las tonterías, comienza la adolescencia, la edad del pavo, el no me gusta, no quiero. Y a lo mejor no es la metodología del enfado, del reproche, sino que es la metodología de decir, pero no te das cuenta que hay un camino mucho más bonito. No te das cuenta que la propuesta de Jesucristo, la propuesta de la vida en la fe, en la familia, en la limpieza de corazón, es mucho mejor que lo que te ofrece la sociedad, el mundo, pues todas estas cosas. Y por eso yo pienso que los jóvenes no son malos, están intoxicados por muchas mentiras. Ojalá que nuestro cariño y nuestro modo de ser pues les desintoxique y les muestre el camino de la belleza, el camino de la verdad.